Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Estamos aquí con la segunda parte, con la segunda parte del tema Estorbos a la oración. Amén. Vamos a dar continuidad, a desarrollar, a finalizar este tema. Y para este momento seguimos en compañía de los profetas. Amén. Ajá. Los profetas Joel, Patricio y el pastor Darwin, quien le habla. Amén. Leí aquella vez, primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Leí ahí como texto base del tema. No lo finalizamos, sino que ahora sí lo vamos a finalizar. Así que le pedimos al Padre Celestial que sea preparando tu mente y tu corazón para recibir esta palabra. Amén. Ahora mismo en el nombre de Jesús está viniendo entendimiento para recibir la palabra. Mansedumbre para recibir la palabra. Amén. El texto dice que la palabra se recibe con mansedumbre. Hay que ser humilde para ser instruido y enseñado por la palabra de Dios. Amén. Porque a veces hay enseñanzas que nos confrontan, ¿eh?, que nos chocan. Sí. Y si somos orgullosos, cortamos. Dejamos de ver la predicación o la enseñanza porque estamos siendo confrontados. Por eso digo que se necesita mansedumbre para recibir la palabra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios tiene como propósito instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Ese es el resultado de la palabra en nuestras vidas. Nos deja listo para toda buena obra. Pero cuando abrazamos la palabra con mansedumbre, cuando la entendemos, cuando la ponemos en práctica sobre todo. Así que quisiera leer nuevamente primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Creo que ahora sí vamos a hacer énfasis en el matrimonio un poquito, pero con relación a la vida de oración. Gloria a Dios. Ecam sorenai. Pues yo siento la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la palabra: vosotros, marido, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí el apóstol Pedro toca el tema de la oración, pero con relación al matrimonio, con relación a la pareja, con relación al hogar. Porque Pedro estaba consciente de que a veces surgen conflictos en la pareja. Los conflictos siempre se dan, no solo en las parejas que son inconversas, digamos, o que no sirven a Dios, sino aún en matrimonio cristiano. Así es. De gente que conoce a Dios, a veces por alguna razón se entra en conflicto, se entra en diferencia. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que tener la capacidad y la madurez de solucionar cualquier problema que haya en el matrimonio. Porque cuando no solucionamos el problema, estamos dejando la puerta abierta para que el diablo entre. Y por eso que hoy día vemos que hay muchos matrimonios cristianos que se han ido al suelo. Gente que se ha separado por alguna razón. Porque en algún momento de la vida no tuvieron la capacidad de arreglar la situación que estaban enfrentando, de ponerse de acuerdo como pareja. Pero en este día Dios está permitiendo que tú escuches esta palabra, porque en alguna área de tu matrimonio, del seno de tu familia, gloria a Dios, Dios quiere corregir algo. Y te aseguro que habrán ángeles moviéndose a favor tuyo, de tu matrimonio y de tu familia, mientras esté viendo esta transmisión. Porque hay espíritus que entran para destruir, para arruinar, para dividir la familia, el matrimonio. Porque usted tiene que entender que si usted es un hombre o una mujer de ministerio, la eficacia de su ministerio depende de la sanidad de su matrimonio. Así es. Depende de que la relación que usted tenga con su pareja sea como Dios manda, sea según la palabra. Porque conocemos hombres y mujeres de Dios que Dios lo usa en actividades, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros, las almas salvándose, pero cuando llegan a su casa, acaban con la cocina. Es un infierno. Se tiran la paila, la olla, la cuchara, los cucharones. Porque no hay un manejo, hay problema. Hay conflicto en el matrimonio, hay conflicto en la relación. Pues Dios quiere que el hombre y la mujer sean uno, que tengan una misma palabra, una misma visión, un mismo propósito. Y mucho más si son hombres y mujeres de ministerio. Así porque usted es. Tiene que entender que cuando usted es un hombre o una mujer de ministerio, el diablo irá de frente a usted. Y si no le puede tocar a usted, irá a su familia. Tratará de tocar su hogar, su matrimonio, su casa.
Pero si usted, al igual que Job, se mueve en obediencia, porque ahí entra, dice la palabra, que Job era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así es. Cuando el diablo vino, se encontró que Job tenía un cerco. Cuando Satanás se presentó delante de Dios, Satanás le dijo a Dios: tú has puesto un cerco sobre él, sobre su familia y sobre sus bienes. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, es Satanás quien está hablando y está reconociendo que la protección de Dios estaba sobre la vida de Job, su familia y sus bienes. Así porque es. Pareciera que cuando el diablo llega, llega para destruirte. Y si no puede, entonces va a tu familia. Si no puede con tu familia, entonces tratará de arruinar tus bienes, lo poco o mucho que tú tengas en esta tierra. Así que hay tres cosas que el enemigo está procurando destruir en estos tiempos. Y tú tienes que estar bien pendiente. Número uno, tú como persona. Número dos, tu familia. Y número tres, tus bienes. Pero si tú eres un hombre o una mujer que camina en obediencia en esta tierra, delante de la presencia de Dios, el diablo no te podrá tocar a ti. No podrá tocar tu matrimonio, tu familia. Tampoco podrá tocar tus bienes. Porque cuando el diablo vino para tocar a Job, su familia, y no pudo, trató de matarle su ganado y no pudo hacer nada. Porque la protección de Dios estaba sobre Job, su familia y todo lo que tenía. Había una cobertura. Y era que este hombre era un sacerdote en el seno de la familia. Era un hombre de intercesión. Era un intercesor, era un hombre de oración. Porque cuando sus hijos hacían banquete, el texto dice que cada día ofrecía sacrificio por si acaso sus hijos en su corazón hubieran ofendido a Dios. Así es. De manera que era un hombre que velaba por su familia en oración. Amén. Y la oración de Job llegaba a la presencia de Dios, porque no había estorbo. Satanás no le pudo tocar. Así es. Había una cobertura. Una protección. Le estoy hablando a hombres y mujeres de Dios que posiblemente verán o estarán viendo o están viendo este video. Dios está hablando. Gloria a Dios. Tienes que mantenerte en obediencia, porque la cobertura tuya, de tu familia y tus bienes, y aún de tu ministerio, depende de tu obediencia. La cobertura se rompe cuando hay desobediencia. No sé por qué me estoy metiendo en este tema, pero Dios sabrá. La cobertura se rompe cuando hay desobediencia. Por eso el libro de Eclesiastés dice: el que aportillare el vallado, la serpiente le morderá. Así es. Mientras el vallado no tiene portillo, mientras la cobertura no está rota, la serpiente, que es Satanás, no puede entrar a morder. Pero cuando tú empiezas a ser desobediente a lo que Dios te ha dicho, entonces se rompe la cobertura. Y el diablo entra y puede arruinar tu vida, tu familia, tus bienes, tu matrimonio y hasta tu ministerio. Pero en este día Dios permitió que tú escuches esta palabra, porque Dios quiere que tú estés pendiente a estas tres cosas que yo acabo de señalar, que son vital para el ser humano. Así es. El ser humano se la juega toda por su vida, por su familia y por sus bienes. Lucha por eso, por estas tres cosas. Ya son las tres cosas principales que el enemigo quiere arruinar. Porque si arruinó tu matrimonio, tu hogar, posiblemente arruina también tu ministerio, en caso de que sea un hombre y mujer de ministerio. Por eso aquí el tema de la oración y el matrimonio. Es impresionante, porque si usted se da cuenta, Satanás, para arruinar el ministerio del hombre o de la mujer, lo primero que procura es dividir la familia. La gente no quiere entender que el primer lugar donde Satanás intenta entrar es a la casa del hombre, es a la casa de la mujer, es a la familia. El ministerio de Adán, por ponerlo de esta manera, en el huerto del Edén era un ministerio sobrenatural. ¿Pero qué hizo Satanás entonces? A través de la serpiente entró en el huerto del Edén. O sea, Satanás no esperó a Adán fuera del huerto, él lo esperó dentro del huerto. Satanás no engañó a Eva fuera del huerto, la engañó dentro del huerto. Siempre el propósito de Satanás es entrar a la casa para estudiarte, para conocerte, para escuchar lo que tú dices, para saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque él no es omnisapiente. Pero ¿cómo entra Satanás a mi casa? A través de personas que van a visitarte, a través de objetos, de animales, de cualquier cosa. Él se disfraza de toda la manera y llega un momento donde tú tienes a alguien en tu casa y tú no sabes que tiene el mismo diablo adentro de tu casa. Escucha bien lo que te estoy revelando ahora. ¿Por qué? Porque a través de una persona entonces puede venir la división de tu familia. Esa persona puede traer un comentario, esa persona puede traer una opinión, esa persona puede decirle algo a tu esposa
o a ti como esposo, escucha bien, que sepas que no es de tu agrado. ¿Pero para qué? No para edificar, no para ayudar. Porque siempre Satanás se disfraza a través de unos consejos que parecen ayuda, pero al final terminan dividiendo, terminan matando. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que Satanás entre, el problema es que tú no lo puedas discernir porque tú no estás orando. Cuando tú oras, tú tienes discernimiento para saber cuándo el diablo entra disfrazado y cuándo no entra disfrazado. Cuando el hombre y la mujer de Dios, cuando la pareja, los hijos, son gente de oración, el diablo, aunque entre disfrazado, va a ser descubierto. ¿Por qué? Porque hay una luz dentro de la casa que va a revelar toda la tiniebla que pretendan entrar en la casa. Amén. Es impresionante, Joel. ¿Sabe por qué? Porque yo veo en la Biblia a una mujer llamada María, y de repente viene un ángel y le dice: vas a quedar embarazada, y vas a quedar embarazada del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Es algo sorprendente. Esta mujer tiene un prometido, ¿verdad?, que está para casarse con él, que todavía no se ha casado. Es impresionante entonces lo que sucede, que luego entonces este hombre entiende cuando el ángel le habla lo que ha de acontecer. Hay un apoyo, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque tanto la mujer como el hombre tienen la misma visión que Dios quiere que llegue a su vida. Uno de los problemas hoy en día es que como en el matrimonio, a veces hay uno que ora y hay otro que no ora. Entonces, el que no ora no entiende lo que Dios está haciendo con el que está orando. El que no ora no comprende lo que Dios quiere hacer en la familia. Entonces, el que no está orando no está recibiendo la información de Dios, no está recibiendo el discernimiento de Dios. Y una mujer que no ora se convierte en una guerra para ese hombre, pero un hombre que no ora se convierte en una guerra para esa mujer. Amén. Es de ambas partes, porque no estamos atacando a ninguno de los sexos. Estamos hablando del Señor en este momento. Lo que queremos decirte es que a ti como esposo, como esposa, deben entrar en un mismo nivel de oración. Que si por lo menos la mujer, por las ocupaciones, tiene menos tiempo para orar, pero debe programar un tiempo para orar. Que el hombre por las ocupaciones no tiene tiempo, mucho tiempo, igual que la mujer, pero debe programar un tiempo. No importa el llamado que tenga uno, sea evangelista, sea profeta, los dos llamados son de Dios, no son separados, son del mismo Dios que lo llamó. Por eso deben caminar en el mismo nivel de oración, para que cuando el diablo pueda meterse no encuentre, pastor, el vallado, ¿verdad?, aportillado, no encuentre la puerta abierta, porque la oración tiene una cobertura sobre el matrimonio, sobre la familia, un discernimiento espiritual que el enemigo no podrá entrar. ¿Qué te estamos diciendo ahora? Que tienes que entrar cada día en un nivel más profundo de oración. Así es. Hay una realidad que se da, y es que en la Nueva Traducción Viviente dice lo mismo que acabamos de leer de Primera de Pedro. Dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Lo primero que pide para poder tratar a la mujer como mujer que es entendimiento. Porque esa es una lucha más grande. O sea, que la falta de entendimiento puede ser un estorbo. La falta de entendimiento puede ser un estorbo a la oración. La falta de entendimiento hacia la esposa. Hacia la esposa. Entonces dice: cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil. Hay una realidad, y es que de ambos sexos, ¿verdad?, tanto como el hombre como la mujer es más débil. Ese término débil ahí no tiene que ver solo con fuerzas físicas, sino en todos los aspectos. Okay. Dice: pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Ahí hay tres cosas: tratarla con entendimiento, número uno. Número dos, tratarla como es debido. En el entendimiento entra la comprensión hacia la mujer, y otra cosa es tratarla como es debido. Gloria a Dios. Muchas veces se dan problemas en el matrimonio por esas dos cosas: por la falta de entendimiento y por no tratar a la esposa como es debido. Aleluya. Entonces, al venir el pleito, la contienda, hablábamos, eso crea una atmósfera, eso crea una capa. Por eso dice que viene a ser estorbo a tu oración. O sea, muchas veces decía ahorita el pastor, hay hombres de Dios que son muy usados por Dios, pero hay una falta de eficacia matrimonial, porque muchas veces la mujer no está siendo atendida como es debida. Y como decíamos ahorita, no es apoyando un sexo que estamos en este caso, sino aclarando lo que la misma palabra dice, y hablando acerca de cosas que estorban la oración. Gloria, y muchas veces no es entonces atendida como es debida. Por ejemplo, lo normal debería ser que si vamos a salir a ministrar algunos 2-3 días,
dejemos el sustento de la casa. Amén. Eso debe ser lo normal. También cuando la agenda profética o el tiempo de Dios llega, tenemos que ser sabios y tratar de que nuestras esposas puedan viajar con nosotros. Gloria muchas a Dios. Veces Dios le da la visa primero al esposo, pero luego juntos tienen que tratar de ir a sacar visa, porque muchas veces Dios te puede llevar por una gira profética de largo tiempo o de largo alcance. Pero si vas con tu compañera y la trata como es debido, ya tú vas en ventaja. Entonces, ciertas contiendas que se dan dentro del matrimonio viene a traer como una capa que viene a ser estorbo a la oración. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo la vamos a tratar, en cómo la vamos a comprender, porque hay una realidad: los sentimientos emocionales de la mujer científicamente son más altos que los del hombre. No es lo mismo. Por ejemplo, cuando vienen tiempos de crisis, usualmente vienen problemas en la pareja. Por ejemplo, la Biblia registra acerca de Job, del mismo Job. Este hombre era rico, todo estaba bien. Era un hombre conectado con Dios. Nunca vimos ninguna respuesta reveladora de la esposa de Job hacia él hasta que vino el tiempo de crisis. Aleluya. Hasta que la esposa, viendo que este hombre siendo justo, empezaron a pasarle cosas inusuales. Y muchas veces también hay personas así que dicen: pero si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo trato bien a mi esposa, si yo soy justo, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que está pasando en el hogar? Pero hay un propósito de Dios detrás de todo eso. Hay un plan de Dios. Entonces, cuando uno ve Job capítulo 2, versículo 9, hay algo. Y es que en medio de la crisis de Job, cuando empieza todo Dios a quitarle muchas cosas a Job, la respuesta de la esposa de Job hacia Job, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad?, le pregunta. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Oye, ¿qué? Le dice él: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aleluya. Hay que tener cuidado, porque a la hora de la presión matrimonial, muchas veces la mujer, como sexo débil, ¿verdad que sí?, vendrá a veces en desesperación. Wow. En no entender el llamado. Muchas veces puede ser que la esposa no esté entendiendo el propósito y te diga: descarríate y deje el evangelio. O el hombre. Pero en el caso del hombre, ¿verdad? Descarríate, porque eso es lo que la mujer de Job le está diciendo: maldice a tu Dios y muérete. En pocas palabras, de este evangelio tú tienes que salirte, porque tú, sirviéndole a Dios, hay cosas que no están saliendo bien. Renuncia. Pero me llama la atención que Job respondió con sabiduría. Hubo una comprensión de Job en cuanto a las palabras que la esposa le decía. Y dice que en todo lo que habló Job no pecó con sus labios. A veces hay, porque el sistema sería: ¿por qué el pleito con la esposa puede traer estorbo? Porque muchas veces en nuestro hablar hay pecado. Decimos cosas que no debemos decir. Usamos términos que Dios no nos llamó a usar. Muchas veces hablamos contrario a lo que Dios ha diseñado. Entonces, ese pecado que se produce por nuestros labios en los pleitos, en la contienda, trae estorbo a nuestra oración. Aleluya. Amén. Sí, en el programa anterior decíamos que la incredulidad es un estorbo a la oración. Sí. La falta de perdón y el no conocer la voluntad de Dios al orar. Amén. Ahora estamos señalando que la falta de comprensión del esposo hacia la esposa puede ser un estorbo a su oración. Así es. Entonces el texto está diciendo que vivamos sabiamente con ella. O sea, el hombre tiene que hacer uso de la sabiduría para manejarse con la mujer, porque las mujeres son complicadas. No tienen el mismo sistema que el hombre. En ocasiones el hombre es más dado a dejar pasar la ofensa que la mujer. Es más débil ella. Y porque la mujer piensa más que el hombre, analiza más y guarda más. Entonces, el hombre tiene que tratar muy sabiamente a su esposa. Así es. Porque el maltrato que tú le des, sea verbal, psicológico o físico, viene a ser un estorbo a tu oración en la presencia de Dios. Hay esposos que tal vez no han experimentado rompimiento en su vida de oración porque posiblemente están tratando mal a su esposa. O sea que el hombre de Dios
aunque ayune 70 días, si no trata bien a su esposa, no va a ver lo que quiere ver. No va a ver que lo que está contrario. Hay un estorbo, dice el texto. Hay un estorbo. Puede ser de ministerio, puede tener los 9 dones encima. Y el texto está diciendo que si no vives sabiamente con tu esposa, es decir, si no le da un buen trato, si no eres comprensivo, dice que puede ser un estorbo. No va a fluir. No va a fluir. O sea, que puede ser que yo salga de un ayuno 3 días para ir a predicar a un lugar, pero no traté bien a mi esposa. Y cuando llegue el lugar, entonces, no fluya y yo diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no la traté bien. Hay ciertas peticiones que no serán respondidas. Y el estorbo es el maltrato que le está dando al esposo. Dios mío. Y más que respondida, pastor, yo podría decir que no son escuchadas, tal vez. Padre amado. Porque estorbo tiene que ver con obstáculos. Escucha esta profundidad. O sea, más que respondida, porque a veces hay gente que dice, pero yo estoy orándole a Dios por esto y Dios nunca me responde. El sistema es que tu oración está teniendo obstáculos. Dios es omnisapiente. Y sabemos, porque dígame bien esto, sabemos que Dios tiene la capacidad de escucharlo todo. Ahora hay algo, Dios no le presta sus oídos a todas las cosas. Esa es una realidad. Entonces, muchas veces, ese obstáculo, como decía el pastor ahorita, más que no tener una petición respondida, es como no tener una petición aceptada delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces, responsabilidad en el matrimonio. Número 1, el hombre debe amar a su mujer. Y número 2, la esposa debe respetar a su hombre. Así dice Pablo. Amén. Porque la mujer exige ser amada, sentirse amada, pero el hombre exige respeto. Así es. Si esos dos ingredientes están, creo que el matrimonio fluirá bien. No habrá obstáculo. No habrá problema. No habrá obstáculo. Pero cuando el hombre deja de amar y la mujer empieza a faltar respeto a su esposo, entonces ahí entra el problema. Ay. Cuando van a la presencia de Dios ambos a orar, ya tienen un obstáculo, un impedimento, un estorbo. Padre amado. Hay un espíritu operando ya. Y aquellas peticiones que están haciendo, que pueden ser de bendición para sus hijos, la bendición no le está cayendo a los hijos. Hay matrimonios que están siendo edificados. En otras palabras, matrimonios están siendo edificados. Claro, en otras palabras, hay hijos que no están siendo bendecidos por culpa de los padres. Porque cuando los padres oran, la respuesta no viene por el estorbo que hay, por el trato que se están dando como pareja. Y luego se preguntan, ¿pero por qué esto con mi hijo? ¿Por qué aquello? ¿Por qué es así? ¿Por qué le está pasando esto? Hay que sentarse y analizarse como esposo y de igual manera la esposa. Aleluya. Para que veamos entonces la bendición de Dios fluyendo hacia los hijos, en la familia. Entonces dice la palabra aquí, y vosotros, marido, igualmente, viví con ella sabiamente. Hay un espíritu de sabiduría, hombre, que me está escuchando, en ti. Opera en ese espíritu de sabiduría con relación a tu esposa. Hay una sabiduría de parte de Dios que te fue dada para que te maneje en el seno del hogar. Gloria a Dios. Dice que viva sabiamente con tu mujer, que le dé honor. Y luego dice, tus oraciones no tendrán estorbo. Aleluya. Le voy a poner un ejemplo. Génesis 25, 21, dice la palabra. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Rebeca era estéril. Su vientre estaba cerrado. No concebía. Tenía sueño de tener hijos, pero no tenía. Porque el texto está diciendo que era estéril. Sí. Ahora, el rompimiento vino, la solución vino cuando su esposo oró por ella. Me llama la atención que no oró el pastor por Rebeca, ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol, ni el maestro. Dios mío. ¿Quién oró? Fue el esposo. El esposo. Quiere decir que este hombre llamado Isaac vivía sabiamente con su mujer, llamada Rebeca, porque Dios respondió a la petición de él. Era algo serio la esterilidad, pero Dios escuchó la oración de él, porque el texto está diciendo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió su mujer. Dios mío, escuchen bien, hombre. Dos cosas por causa de la oración del esposo a favor de la esposa. Número 1, fue sanada, y número 2, concibió en su vientre. Note que quien está orando es el esposo. Usted se da cuenta que usted está bien como esposo delante de Dios cuando usted ora por su esposa y ve la respuesta. Aleluya. Amén. ¿Usted está entendiendo? No es para gloriarme, pero yo he visto a mi esposa tirada en una cama con dolor, y cuando le pongo la mano que reprendo, recibe sanidad. Amén. Amén. No hay estorbo a mi oración.
Gloria a Dios. No hay estorbo por la manera en que me estoy conduciendo con mi esposa. Y no estoy diciendo que el matrimonio de ellos sea perfecto. Eso no existe. Pero buscamos la manera. Gloria y hasta ahora vamos bien. Gloria a Dios. Amén, y amén. No hay problema. Eso que usted dice se parece a esa parte de la sabiduría al manejarse. Y ahorita usted citaba lo que citaba. Y hay algo, también me recuerda el Cana. Ahorita como usted citaba Isaac, la comprensión, también me recuerda el Cana. Porque Cana, el esposo de Ana, hay una que le dice: Ana, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú estás afligida? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Y dice que le dice él: ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ¿qué comprensión, qué nivel de sabiduría, qué deber era el de este hombre que le dice a Ana: de atención, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Okay. Note, en ese tiempo era una costumbre, o se le permitía al hombre tener dos mujeres. Y el Cana tenía dos mujeres y tenía una mujer con una familia. O sea, el Cana tenía compromisos y también era un hombre que iba a hacer servicio sacerdotal. Era un hombre que iba a presentarse a Dios. Era un hombre que tenía bastante compromiso porque producía para su casa. Ahora, dentro de los compromisos que tenía, el Cana no se descuidaba con su esposa. Aleluya. Le dice: no te soy yo. No le dice los siervos que él tenía. Le dice: yo no te soy mejor que 10 hijos. Entonces yo creo que Dios, como hablaba el pastor ahorita, nos ha dado un nivel de sabiduría, un nivel de entendimiento para poder operar en la comprensión, en vivir sabiamente con nuestras esposas. Y hay algo en el ámbito espiritual que yo me di cuenta. Hay un espíritu que ataca a las parejas para que no se pongan de acuerdo. En sueño a mí se me reveló eso, que es el espíritu de Santa Marta. A veces, muchas veces creen que ese espíritu de Santa Marta simplemente tiene que ver con el asunto de fornicación, de adulterio, o que tiene que ver nada más con eso. No. Ese espíritu de Santa Marta es un espíritu también de pleito, de chisme y de murmuración. De hecho, hay gente que portan ese espíritu. Présteme atención, porque lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo por revelación. Hay gente que portan el espíritu de Santa Marta, y por cuanto lo portan, cuando llegan a su casa, siempre que ellos llegan, si usted se descuida, hay contiendas que se arman entre usted y su esposa, porque vienen con ese espíritu, con esa atmósfera cargada para influenciar entre usted y su esposa. Y de repente, tal vez hay gente que no lo está notando, pero lo va a empezar a notar después de hoy. Y de repente, después que esa persona sale, entonces usted se ve como en contienda con su esposa. De hecho, son personas que muchas veces usted le dice a su esposa: no, mi amor, muévete a la izquierda. Y ella viene, y ellos mismos vienen y opinan y dicen: no, pero déjala a la derecha. Entonces, ese espíritu muchas veces viene a influenciar en la pareja, oiga bien, así es, para que la esposa a veces haga cosas que no le agradan al esposo. No estoy diciendo que la esposa quede endemoniada del espíritu de Santa Marta, sino que ese espíritu viene a influenciarla. Queda la influencia. Para que practique cosas que entonces vengan a alterar al esposo, amén. Así es. Así que va. Sí, podemos señalar que hay parejas que no están viendo respuesta a sus peticiones, y no es por falta de fe, por falta de perdón, ni porque desconozcan la voluntad de Dios al orar. Es que posiblemente el trato que se están dando no es el correcto ante los ojos de Dios. Amén, amén. Y eso ha venido a ser un estorbo a sus oraciones. Amén. Tomemos el ejemplo de nuestro patriarca Isaac. La petición que hizo a Dios, le respondió Dios, porque dice el texto, o más bien revela, por la manera en que Dios le respondió, revela que él vivía sabiamente. Así es. Le da un trato prudente. Gloria al Señor. Es decir, pastor, porque yo estoy loco por decir esto de ahorita. Que hay gente, atención, evangelista, profeta, gente que andan predicando, ¿verdad? Que tienen la agenda llena, gloria a Jesús. Que andan predicando, ¿verdad? Y andan orando por el mundo entero, pero no oran por su esposa. Andan ungiendo a todo el que está por delante, derraman aceite, derraman todo lo que encuentra, pero nunca ungen su esposa. Escucha bien, hombre de Dios. Tienes que orar por tu esposa, tienes que ungirla, tienes que protegerla, tienes que cuidarla, bien. Tienes que estar ahí en el momento de crisis, en el momento de dificultad, como en el tiempo bueno también. O sea que aquí nos enseña la Biblia, según la enseñanza que el pastor nos estaba dando, que Isaac era un hombre que oraba por su esposa, según la enseñanza que yo él daba, el Cana le servía a su esposa también.
O sea, debemos orar, debemos derramar aceite sobre ella, debemos ungirla. Somos los sacerdotes de la casa, gloria a Jesús. Nosotros tenemos que encargarnos de mantener también nuestra esposa en oración, porque mientras más tú oras por ella, más cobertura hay sobre ella, y si tiene cobertura, entonces tiene menos ataque. Yo quiero que oremos, pastor. Amén, vamos a orar. Por un espíritu, escuche bien, que se encarga de visitar la pareja mientras duerme. Y es el espíritu que de repente dos personas se acuestan bien y a los 5 minutos están uno a la derecha y otro a la izquierda. Es un espíritu de división que entra por medio de una palabra que a ella no le gusta escuchar o que a él no le gusta escuchar. O a una actitud que a él no le gusta ver o que a ella no le gusta ver. Y de repente una pareja que está bien amanece en enemigo, amanece en contrario, amanece en dividido. Al igual que yo puedo testificarte esto durante un tiempo, ¿verdad? Estaba todo bien en mi familia, en mi matrimonio. Y un día comenzaron las cosas como a ponerse como contrarias. Y a mi esposa se le reveló, el Señor le abrió los ojos. Y cuando ella miró hacia la cama, ella vio un demonio que se acostaba en medio de ella y yo. Wow. Y cuando ella vio ese espíritu, entonces me dice ella que ella oró. Yo no lo vi, yo no me di cuenta. Yo estoy durmiendo tranquilo con el Señor. Ella se dio cuenta, ella comenzó a orar. Pero qué estaba pasando, y ahora le quiero hablar a las mujeres, que en ese momento ella no estaba orando como siempre oraba, y por cuanto no estaba orando como siempre oraba, entonces ese espíritu aprovechó y se metió. Escucha bien, mujer que me escucha, debes aprovechar el tiempo y orar. Si tu esposo anda predicando, ora. Amén. Si anda trabajando, ora. Si tú también trabajas, ora. Pablo dice, ora sin cesar. Por eso ahora vamos a orar para reprender ese espíritu. Y yo sé que mucha gente ahora mismo que nos está escuchando, que nos está mirando, que dice conmigo que están hablando, todo lo que han dicho es para mí. Hay gente que está diciendo, pastor, wow, pero parece como que le contaron mi vida a esos hermanos que están ahí, porque todo lo que están diciendo se relaciona conmigo. Amigo, sé que estamos hablando con gente ahora que se están acostando abrazados y se están despertando divididos. Amén. Vamos a orar por esa gente. Sí. Vamos a reprender. Aparte del espíritu de Santa Marta, hay dos espíritus. Uno se llama Suku y otro se llama Inku. Wow. Hay uno que adopta forma de hombre y se mete en el sueño de la mujer para tener relaciones sexuales con esa mujer. Ya eso es un problema en el matrimonio. Sí. Porque de repente la mujer está siendo satisfecha por un demonio, wow. No por su esposo. Pero hay otro que adopta entonces forma de mujer y entra en el sueño del esposo y hace lo mismo. Ay, 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 ya ay. Ese hombre no tiene la misma pasión por su mujer. Y esos espíritus entran, rima catarana. Esos demonios entran cuando hay descuido en la relación matrimonial. Así es. Cuando hay conflicto, cuando hay problema. Cuando hay una división, ellos se aprovechan. Porque usted tiene que entender que las tinieblas están muy pendientes de su matrimonio. Así mismo. Quieren destruir tu matrimonio. Hombre de Dios, mujer de Dios, que nos esté escuchando, abre tus ojos, sacúdete. Porque tú podrás ser de ministerio, pero eso no quiere decir que el diablo no ataque tu familia. Aleluya. Así que pendiente con tu esposo, con tu esposa, Jesús. Pendiente con tus hijos, pendiente con tu hogar. Porque el diablo no anda jugando. Con nadie. Pendiente con las redes sociales. Pendiente con esas películas que se están filtrando ahora mismo, donde se están propagando cosas que amenazan con destruir el matrimonio, el hogar, la familia. Pero que esta hora vamos a ejercer la autoridad, porque tenemos la autoridad dada. Y no importa la distancia, no importa que nos vean remacataraná. No importa que nos vean en Europa, en Estados Unidos o en cualquier país de Centroamérica, la liberación va a llegar a tu casa, a tu familia. En el nombre de Jesús. Algo va a pasar. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Hay matrimonios que no funcionaban bien, que a partir de hoy van a empezar a funcionar bien. En el nombre de Jesús. Porque la malicia que había se irá en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos ponemos de acuerdo con la autoridad que nos ha dado. Venimos echando fuera. Fuera todo espíritu. No importa cómo se llame ni la forma que te adoptando, que ha penetrado a los hogares, a la familia, que ha penetrado al matrimonio, matrimonio de creyentes que están siendo bajo ataque, ahora, que están bajo influencia, ahora mismo, bajo presión demoníaca. Ahora profetizamos liberación en el nombre de Jesús. Todo estorbo se va.
Ahora, el espíritu de inmoralidad sexual se va de Santa ahora, Malta. Ese demonio de Santa Malta queda atado y desautorizado. Se va del seno de tu familia, se va de tu hogar, de tu matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo espíritu llamado íncubo, súcubo, se va en el nombre poderoso de Jesús. Profetizamos liberación. Profetizamos que la próxima vez tendrá en tu sueño ángeles del cielo ministrando a tu vida, a tu casa, a tu familia. Se cambia la página ahora. Profetizo que las tinieblas no podrán penetrar a tu casa, a tu matrimonio, a tus sueños. Que la luz del reino, la luz del evangelio resplandece ahora en el nombre de Jesús. Liberación está viniendo. Se rompe toda cadena, toda maldición ahora, toda maldición familiar que amenaza con destruir tu matrimonio se está rompiendo ahora. La liberación está fluyendo, la unción de liberación está fluyendo en el nombre de Jesús. Liberación al instante, al instante, es ahora, ahora. No es mañana, ahora, no es dentro de una semana, no es dentro de un mes o dentro de un año, es ahora, ahora mismo. La liberación es ahora, reciba la hora en el nombre de Jesús. Matrimonio son restaurados ahora. Recama socore manama, un milagro ahora en el nombre de Jesús. Lipacose, espíritu de división fuera. De Jesús. Now. Espíritu de división fuera. Ahora. Espíritu de división fuera. De Jesús. Declaramos que todo espíritu de división sale de tu familia. Toda enviación de brujería para destruir tu ministerio. Para destruir tu matrimonio. Ahora, ahora mismo, ahora mismo. Estamos hablando de matrimonios que están siendo atacados por enviaciones de brujería. Estamos hablando de matrimonio. Aleluya. Que su nombre ha sido registrado en altares de brujería para dividirlo. Aleluya. Porque hay alguien del pasado, gloria a Dios, que le molesta ver tu matrimonio feliz. Porque hay alguien del pasado, aleluya, que no quiere que verte feliz con ese hombre que tú vives, con esa mujer que tú vives. Vinimos a declarar que ahora mismo arcángeles de guerra penetran esos altares y lo cortan. Se rompe. Veo algo. Espíritu Santo. Hay mujeres que no han podido concebir hasta ahora. Wow. Porque alguien se le levantó. Dios mío. Makura Mashetarana. Hay personas, vecinos, personas cercanas o a distancia que le han hecho enviación para que esa mujer no conciba y el matrimonio no funcione. Dios mío. Porque hay esterilidad que entran para arruinar el matrimonio. Porque los hijos juegan un papel importante en el seno de la familia, en el matrimonio. Pero ahora estamos profetizando. Todo es espíritu de esterilidad en el nombre de se Jesús. Va de tu vida, mujer. Suelta tu matriz ahora. Y aún de tu vida, hombre. En el nombre de Jesús. Ahora tus maizo como Rabacatarana. Ahora tu vientre recibe liberación. Ahora se vuelve un vientre fértil en el nombre poderoso de Jesús. Tus órganos reproductivos ahora reciben liberación, reciben sanidad. Profetizamos ahora que cualquier mujer necatarana que no podía concebir, después que se ponga esta transmisión, después que haya recibido esta oración, va a concebir ahora en el nombre de Jesús. El nombre profetizamos Jesús. Que tu vientre queda listo para recibir hijos, hijas, lo que está pidiendo ahora, recíbelo ahora mismo. Recíbelo ahora, recibe sanidad, recibe liberación, espíritu fuera en el nombre de Jesús. Esterilidad, toda malicia se va. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de gracias, Jesús, Espíritu Santo de Dios. Está hecho. Bendecimos su casa, gracias, bendecimos Señor. Su vida, gracias, bendecimos Señor. Su familia y declaramos que en las naciones. En Ecuador declaramos milagro, en Guatemala declaramos milagro, en México declaramos milagro, en cada nación ahí donde tú estás recibe tu milagro en el nombre de Jesús y recibe tu liberación. Bendecimos su vida, bendecimos su casa. Gracias por estar ahí pendiente, por estar ahí atento a este programa que sé que Dios está bendiciendo muchas vidas. Recuerda suscribirte a este canal de Excelencia Cristiana Televisión y activar las notificaciones. Así que te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.